Muy buenas a todos, hola Blaseta, y estamos en Kingdom Hearts 2, episodio número 38. Habíamos terminado con la Tierra de Dragones, nos cargamos al Jinete de las Tormentas. El maravilloso Jinete de las Tormentas, un sin corazón volador que ya pudimos ver y tal. Y estamos de nuevo, pues, pasando por todos los mundos, como ya hemos mencionado anteriormente, para sellar su segunda cerradura, en el caso de cada mundo, ¿no? En este caso nos vamos a ir al Castillo de Bestia, nivel de batalla 36. Como saben, el nivel de batalla sale ahí junto al tiempo y tal. Y el orden lógico aparentemente para el videojuego es Tierra de Dragones, Castillo de Bestia y Port Royal. Básicamente se llamaba Port Royal, sí. Así que nos vamos al Castillo de Bestia, vamos a ver qué tal. ¿Qué podemos hacer por aquí? Este es más entretenido que Tierra de Dragones, en mi opinión. Vamos allá. Ojalá todo vaya bien. Pero, ¿por qué estará tan nervioso? El amo tiene su lado tímido, ¿sabe? Muy bien, vemos a Bestia caminando de un lado a otro. Ni sin corazón ni incorpóreo. No deben de estar lejos. Hay que ir con cuidado. Joder, ni siquiera un hola, tío. No le han dado ni un hola. Vamos a conversar con él. Pareces algo nervioso. ¿Qué hacéis aquí? El mundo de los incorpóreos tiene que estar en algún sitio. Estamos buscando una entrada. Esta noche es muy importante. Uy, quizá hemos venido en mal momento. Vamos, solo hay una forma de saberlo. ¡Donald! Ahora, monsieur, mademoiselle, por favor, disfruten de la velada. Y también damos la bienvenida a nuestros honorables invitados. ¡Cuán grato recibimiento! ¡La organización! No aprendéis la lección. ¡Fuera! Esta noche no. Vengo a reclamar algo muy preciado para ti. Así me gusta. Deja que crezca tu vida. Bestia, primero tenemos que librarnos de estos. Maravilloso. Vamos a cambiar de nuevo. No. Ahí. Ahora en las habilidades voy a ponerme el combo más uno. Que es lo que desbloqueé aquí. Si activas más, contarás más combos. Contarás con más combos, mejor dicho. Que es la habilidad que desbloqueé al subir de nivel la fusión valiente, básicamente. Esto no me interesa. Y por otra parte, quiero ver la condición un momentito en la forma valiente.
Vale, ganas un punto de experiencia por cada ataque que haces al enemigo, vale. La verdad es que es complicadillo, pero creo que solo tiene 5 niveles de forma, así que tampoco me preocupa mucho. Vamos a continuar, vamos a pegarnos contra estos maravillosos enemigos incorpóreos. Y aquí vemos lanceros. No sé cómo se llaman originalmente, pero más o menos lo que me recuerda es eso, básicamente. Enemigos bastante curiosos, como podemos ver. Que cargan un ataque en caída, básicamente. Y quédense con eso porque va a ser importante para después. Me gusta mucho cómo desarrollan esta parte de la historia. Desde Square. Me mola. ¿Puedo hacer finta? Ah, no, puedo hacer finta al umbrío nada más. ¿Dónde fue que morí un montón? Oh, vale, me ha dado eso. Que morí como 3 veces. Ah, en la del Rey León. Vale, sí, en una pelea de mierda. O sea, que fuera de la pelea del Rey León creo que no he muerto nunca, creo. Ah, es verdad, no tengo magia. A veces, no sé por qué, pero me da por utilizar más magia cuando no tengo magia. Vale. Buena pelea, la verdad. Bastante sencillita. No hace mucho daño. Me he tenido que curar, obvio, pero bueno. ¿Dónde está Bella? Aquí. Uf, está a salvo. Al final, Saldin no se llevó nada. ¿Cómo saben que Saldin? Ah, porque creo que lo dicen al principio, ¿no? Creo que Bestia, la primera vez que vienen aquí, dice que se llama Saldin, el hombre de negro. La rosa. ¿Qué sucede? ¿Bella? ¿Qué les pasa? Quizá Bella no sea lo único valioso para Bestia. ¡Vamos! Han cambiado los miembros. Vamos allá. Muy bien, entonces... Saldin... otro de estos incorpóreos de la organización 13. Y es curioso porque Saldin precisamente es un incorpóreo que se basa en lo mismo que estuvimos viendo ahí con los incorpóreos que vencimos con los lanceros. Se basa en hacer eso principalmente. Se basa en utilizar una lanza como esa. Y es bastante interesante que introduzcan en estos momentos precisos estas peleas. Ah, vale, este es el cuarto de Bella. No es aquí a donde quería venir. Es al otro lado. Quería ir al cuarto de Bestia. Voy a acabar ya con este, ya que estamos. Quiero hacer un combo terrestre, a ver. Ay. Vale, bueno, un poquitito más largo. Joder, colega. Sí, venga, hasta luego. Que sí, que sí, que no me apetece pegarme. Gracias, venga, hasta luego. Muy bien. En estos momentos en los que te cargas muchos enemigos, pero tardas poco en matarlos, es mejor utilizar forma sabia. Por ejemplo, aquí no mucho porque son 3 nada más, pero si hay grupos de enemigos así, es mejor utilizar la forma sabia. Principalmente porque la forma sabia sube de nivel cuando matas enemigos. Muchas gracias, Donald. Que me estaba rascando la espalda tan tranquilamente. Por cierto, me parece bastante curioso que el ala oeste esté separada por un gran vestíbulo que da también a una mazmorra, que no sé qué. Mientras que Bella tiene un pasillo y un cuarto, ya está. ¿Sabes? Es como que el castillo está súper descompensado al lado de Bestia. Y ahí está. Cálmate, por favor. ¡Que me calme! Tenías que montar una fiesta, ¿verdad? ¿No ves lo que ha pasado? ¿Qué te pasa? La rosa. Mi preciada rosa. ¿Qué pasa? ¿Se la ha llevado? Pero si el castillo está lleno de rosas. ¡Silencio! ¡No tienes ni idea! Eso no está bien, Bestia. No lo pagues con Bella. Ella no la ha robado. Lo siento. No tienes que disculparte. Pero...
Bella, Sora, quiero que os vayáis del castillo. Mírame, ¿no lo ves? Esto es lo que soy. Me he esforzado por cambiar desde tu llegada. Pero solo me engañaba a mí mismo. No puedo ser distinto. Siempre seré una bestia. Por eso he de vivir como tal. Solo, sin nadie. Adiós, Bella. ¿Hablas en serio? Oh, vaya, creo que ya ha tomado su decisión. Sí. Mira, Bella, déjanos a nosotros. Si recuperamos su rosa, Bestia se calmará. Tengo que decir, Do, que la forma de hablar de Bestia es maltrato 101, relaciones abusivas, GG, XD, súper bien todo. En fin, no, pero es totalmente en serio como lo estoy diciendo. Realmente la forma de hablar y de tratar es... tenías que montar una fiesta, ¿no? ¿No ves lo que ha pasado? Echar las culpas de algo que no es culpa suya, eso es maltrato 101, tío. Y también cómo reacciona Bella, como estando en una relación de maltrato. Pide perdón cuando ella no tiene culpa de nada. No tiene absolutamente culpa, pero de nada. Y aún así pide perdón. Dice, lo siento. Y entonces Sora se queda como, no pidas perdón, ¿sabes? O sea, no es tu culpa. Entonces, totalmente ridículo. Y luego, además, hay una cosa que me hace mucha gracia. El personaje de Bestia está obviamente ambientado en esto, ¿no? Y se orienta al intentar cambiar, porque... En fin. Hay que darle un pase al personaje de Bestia, y es que al menos lo intenta, quiero decir, al menos intenta cambiar, y de vez en cuando se da cuenta de estas cosas, pero hay que hacerle entrar en razón, ¿no? Y es un poco como pasa con este tipo de gente, que muchos lo tienen tan asumido que ni siquiera se dan cuenta, y no con esto estoy intentando quitar peso de lo que viene siendo el maltrato ni nada. Hay gente que maltrata porque sabe lo que está haciendo y sabe que es así, punto, y ya está, son unos psicópatas asquerosos. Y luego está, pues, principalmente la gente que sí que quiere cambiar porque, bueno, ha sido educada de esa manera y de repente se va dando cuenta y le tienes que ir dando esos toquitos de atención hasta que se enteren de lo que están haciendo y de qué están haciendo mal. Sin embargo, a lo que me quiero remitir aquí igualmente es que el personaje ves que tiene ese pase porque va cambiando. Pero hay una cosa bastante mala y es que por tristeza y en cierto modo cobardía, aunque entiendo la baja autoestima y tal, dice vete. No puedo cambiar. Sí, no. O sea, y aquí estoy hablando fuera del videojuego, ¿eh? Estoy hablando estrictamente dentro de la historia y dentro de la metáfora del personaje. Ni siquiera estoy hablando de la historia de la Bella y la Bestia ni nada, ¿vale? En este caso me parece que cuando haces las cosas mal y alguien te dice estás haciendo las cosas mal, lo que tienes que hacer es pensarlo, tranquilizarte, respiras, dices, vale, he hecho las cosas mal, perdón, y ahora, ¿cómo lo arreglo? Y si no puedo arreglo, ¿qué puedo hacer para mejorarlo y que no vuelva a pasar? ¿Vale? Es así como hay que actuar principalmente, al menos en mi opinión, para ser una mejor persona, por favor. Entonces, en este caso Bestia no hace eso, sino que dice vete. Y ese vete es doloroso tanto para él como para el resto, entonces está todo mal, pero bueno, pobrecilla. Me gusta la crítica social en videojuegos de Square, la polla. Venga, anda. Por cierto, Square tiene que aprender a hacer sonidos de tacón, porque Bella seguro que va en tacones, porque todas las princesas van siempre en tacones, o todas las mujeres van en tacones cuando tienen que ir guapas, porque así funciona el bonito patriarcado. Pero bueno, que igualmente tiene tacones en teoría, y los pasos sonaban como paso de zapato normal, y no, tiene que sonar como un clac, no un plum. Pero bueno, no explico cómo se ha llegado a esto. De esto hablo cuando está bajando Bella las escaleras, para entrar al baile, que me di cuenta, pero no lo nombré porque bueno. Y ahora que puedo hablar, pues. Y pensar que esperaban esta noche con tantas ganas. Bueno, no hay razón para ponerse tan triste. Cuando la rosa esté a salvo, esto habrá terminado. ¿Por qué es esa rosa tan especial? Si el amo consigue amar y ser amado, el hechizo se romperá y todos volveremos a ser humanos. Sí, nos lo dijisteis. Pero hay un límite de tiempo. Debe encontrar su verdadero amor antes de que caiga el último pétalo de esa rosa. Ah, pero eso no es todo.
Con el tiempo, cuidar de esa rosa se ha vuelto algo muy importante en la vida diaria del amo. Es como si todos sus sueños y esperanzas estuvieran ligados a esa sola flor. Pobre bestia. Tenemos que recuperarla. Se lo rogamos. Pero no podemos hacerlo sin bestia. Si es tan importante para él, debe hacerlo por sí mismo. Pa-pam, pa-pam. Y aquí lo que te están diciendo es... vuelve atrás, que es básicamente por aquí. Y habla con bestia. A ver, vamos a venir para acá. Recuperar un poco de magia y vida. Y vamos a hablar con bestia. Bestia. Déjame en paz. Vamos, tienes que escucharme. Antes no conocías el miedo. Habrías dado tu vida para salvar a Bella. ¿No sabes lo que significó eso? Tu valor nos inspiró a todos. Tal vez deberías haber guardado algo para ti mismo. ¿De verdad piensas tirar por la borda tu felicidad? La rosa es tu única esperanza, ¿verdad? No solo se trata de ti, es la salvación para Din Don y los demás. Así que no desperdicies tu última oportunidad. ¿Recuerdas cómo era esto antes de que Bella viviera aquí? ¿Ves? No puedes rendirte. Ahora no. Una cosa tengo clara. ¿Qué? Este castillo me pertenece. Saldin jamás será bienvenido aquí. Rosa del Estruendo. Tiene gran poder y permite lanzar combos consecutivamente. Murallas del castillo, un mapa del lugar. Vamos a poner a Donald por aquí, que suele ser más útil. Y vamos a equipar a Mr. Sora con la Rosa del Estruendo, que es muchísima mejor arma en mi opinión. Esto está bastante bien aquí. Y esto le voy a poner la que teníamos ahora mismo. No esta, o sea, quiero quitar la prometida de aquí en verdad, poner el emblema de héroe. Sí, esto está bastante bien. Y aquí lo que quiero poner ¿dónde está? Combo aéreo no, dragón oculto no, monocromo no, sigue el viento no. Hermano, ¿cuál tenía? Esta, la prometida, joder, estoy flipando muy fuerte. Oh, y por cierto, me puedo poner una tercera aquí, que me voy a poner instinto de campeón y ya está. Vamos allá, ahora sí tenemos esta arma que es súper bonita, por cierto. Me resulta impresionante los colores. La decisión de colores de esa llave espada parece que es brutal. Voy a pasar de todos los enemigos y tal. Hay que tener cuidado. Bueno, esto no debería explotar nunca cuando estamos pasando por ahí, la verdad. No puedo pasar por encima. Pero por aquí sí, ¿no? Gracias. Me parece bastante flipante igualmente que Kingdom Hearts 2, que ya lo dije, por cierto, pero bueno. Que me parece bastante flipante igualmente que este videojuego saliese en la misma consola que Kingdom Hearts 1. Porque sinceramente... se ve, se juega, se siente muchísimo más avanzado que Kingdom Hearts 1. Vaya bestia, al final has venido. Me tenías preocupado. Temía que te hubieras rendido. ¿Qué rayos queréis? Kingdom Hearts. Cuando Kingdom Hearts nos pertenezca, nuestra existencia será plena. ¿Lo entiendes, bestia? He ahí la razón de que necesitemos tu sin corazón y tu incorpóreo. Musicote. Activar fusión. No, no quiero andarme con tonterías, la verdad. Quiero pegarme y ya está. Cuanto antes me peguen, mejor. O sea, cuanto antes termine con todos estos enemigos y tal.
¿Ves lo que digo de cortarme combos? Me parece súper incómodo. Deberían todos los enemigos de tener retroceso. Por favor, Donald, no muera. Gracias. ¿Puedo, por favor, o sea, moverme bien? Se mueve demasiado el personaje, quizás. Ahora he aprendido que es la polla, porque ahora el comando de ataque se llama saltar y puedo hacer así y saltar y es la polla. Fuerza aumentada, fusión por daño. Fusión por daño no sé lo que es, la verdad. Voy a curiosearlo ahora. Igualmente, para que nos hagamos una idea nada más, estábamos a 770, 888. Para que se hagan una idea, hemos subido 118 de experiencia aquí, que vienen siendo de 430 a 322. Es decir, que necesitaríamos otras 3 peleas como esa, principalmente para subir de forma. Ahora sí, vamos a ir a las habilidades. Quiero comprobar qué hace esa habilidad. Fusión por daño. Y el indicador de fusión cada vez que sufres daño. Lo recargas proporcional al daño recibido. No me parece mal. Tengo que decirlo, la verdad. No me parece malo. Tengo... No. Vale, eso es una putada. Porque me gustaría tener un... Una esta habilidad. Pero no tengo. Así que voy a tener que quitar algo que me dé uno nada más. Si es que hay algo así. Hoja sana. Como más uno no. Esto tampoco. Pues no. Contracorte. Siempre contracorte. Y ponerme fusión por daño. Vamos allá. Vale, estoy a 2 de fusión, pero todo curado. Vamos allá. La idea igualmente es utilizar la forma valiente tanto como podamos aquí. Porque nos vamos a pelear. ¿Sí es? ¡Mirad! ¡Es la rosa! ¡Ella! ¡Rápido! ¡Castillo! Como desees. Pero la carga es excesiva. ¿Qué debería dejar aquí? ¿A Bella o la rosa? ¡Bella! Bien, Bella. Tengo orgasmitos con esta parte. Esta pelea es bastante divertida, la verdad. Ojalá... Ahora me explico cuando estemos peleando. Pero ojalá fuese incluso mejor que esto. Porque creo que los comandos de reacción vuelven a hacer que esta pelea sea más aburrida de lo que debería. Pero, oh, Dios. Van a ver a qué me refiero. Escudito para empezar. Ahí está. Tenemos mucho a aprender. De hecho, me voy a poner al centro un momentito para que lo vean, ¿vale? Y podemos saltar. Y eso hace muchísimo daño. Además de permitirnos atacar a Shaldin cuando queramos. Y sí, está muy guay. Muy chachi todo. Pero podemos aprender tanto. Que al final podemos saltar otra barbaridad. Bueno, ahora mismo tengo 4 saltos. ¿Donald? ¿Donald? Ah, vale, no tienes magia. Okay. Y, en fin, que los saltos están puto rotos.
O sea, miren el daño que hago. Ojalá, ojalá, de verdad, ojalá esta fight no tuviese salto. Y no me digan, no, pues no juegues con salto. No, 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 vete a tomar por culo. O sea, si los saltos están ahí es por algo y es porque se tienen que utilizar principalmente. Yo qué sé. Sí, lo puedes decir si quieres jugar de una forma más difícil, pero el problema no es ese al final. Pero bueno, que no sé, la mecánica de salto me parece muy aburrida y muy meh. Vale, colega, ¿y qué quieres? Un premio. Vale, esta parte es curiosa. Exactamente, no sé cómo esquivar eso. Nunca he sabido esquivarlo. Hace muchísimo daño. Pensé que podría. Pero, oh, ok. Vale, bueno, a ver, por primera vez en mi vida me toca jugar con Mickey, que le están dando una paliza auténtica. Pero igualmente, Mickey hace muchísimo daño. Si golpeas con estos combos de Sanctus es una brutalidad. Es que no. ¿Ves? No, no creo que pueda saltar eso. Tío, vaya puta mierda. Bueno, vale. Me vale, supongo. A ver si puedo utilizar... ¡Ah! Bloqueo, 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 bloqueo. Reflejo es lo que tengo que hacer en ese caso. Pero claro, es que como no la tengo preparada... cura, por favor. Es lo que digo, esta fight mola, es difícil, me mola, pero no sé, tiene tantas cosas, en fin, que tengo un poco ese problema con esta parte. Necesito forma sabia aquí. O incluso, creo que si hago así... Ahí está. Principalmente era por el reflejo ahí, porque no tenía... Tío, qué pesado eres. Vamos a atacar aquí. Vale, algo que me esperaba que pasara. ¿Tengo éteres? Sí. ¿Por qué me vuelves a pegar de esa manera? ¿Qué te pasa? Puedo utilizar el elixir, supongo, pero... ¿Por qué? No tiene ningún sentido. ¿Ven por qué odio parte de esta fight? Es que podría ser tan puto buena. Pero considerablemente buena, tío. Bueno, al menos me alegra que haya pillado cómo funcionar de esta manera. Ahora mismo no tengo función, así que me voy a tener que tirar un elixir sí o sí. Porque si no, no tengo reflejo y paso de morir otra vez, la verdad.
Pero, en fin, que sí, que es totalmente estúpido esto. Ok. Venga. Reflejo elemental, vitalidad máxima aumentada y autocura para Donald. Esta fight podría haber sido muchísimo mejor. ¡Dios! Termina siendo una mierda, tío. ¡Ah, qué rabia, de verdad! No sé si hay alguna forma de solucionar eso fuera de utilizar el reflejo. Pero bueno, aquí viene otro miembro de la organización 13 que matamos. Junto a Demix. Y los 5 de Chain of Memories. ¿Qué quedarían entonces? 8, me parecen demasiado. Larsen, Sexion, Lexeus. Llevan 3. A Roxas tendríamos que quitarlo. Van 4. Marluxia, van 5. Demix. Y este hombre. Y Saldin. Son 7. Quedarían entonces 6. Que son Semnas, Sigvar, Axel, Sykes. Y es verdad, Vexen ya nos lo habíamos cargado. Así que me falta un quinto. Del que no me acuerdo. Vale, bueno. Ah, sí. Oh, me salió antes el nombre, tío. Ah, no me acuerdo, tío. Ahora mismo no me acuerdo. En fin, informe de Ansem número 4. Y cinemática, me imagino. Para concluir con este episodio. Toma, aquí tienes. Bella. Lo sé. ¿Quieres que me vaya del castillo? Lo importante es que Saldin no te ha hecho daño. Estás a salvo. Además, te estoy muy agradecido por devolverme la rosa. Gracias. Es lo menos que podía hacer. Has sido bueno conmigo. Y no tenías por qué. Escucha, Bella. ¿Sí? Dilo. ¡Adelante! ¡Ánimo, señor! Confiamos en usted. No te hagas el tímido ahora. Bella, quiero que te quedes conmigo. Te lo ruego. Lo haré. Maestro, música. Oye, ¿habéis visto la cara que ha puesto Bella al coger la rosa? ¡Caray! Estaba disfrutando de lo lindo. No hay nadie como ella, ¿verdad? Siempre lista para vivir una aventura. Parecen hechos el uno para el otro. Sí, no hay duda. Muy bien. Pues con esto terminamos el castillo de Bestia. Segunda parte. Hemos derrotado a Saldin. De verdad que no me acuerdo del nombre del otro. Sé que nos enfrentamos a él en este juego, que no es más que obvio. No sé si hay que volver. A ver. Déjame ver. Nublado. Fallo. No sé yo. Vale, parece entonces que podemos volver aquí. Sí. Hay otra, el Coliseo del Olimpo, la cual no recuerdo, pero para nada, la verdad. En fin, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver y hasta el siguiente capítulo. Chao.